Mucho se habla últimamente de privatizar el fútbol argentino. Es decir, que los clubes dejen de ser de los socios y pasen a ser comprados por empresas que deciden sobre su futuro. Así ya no habría elecciones ni peso de los socios en los clubes y estos pasarían a ser tal como cualquier empresa. Con una mesa de dirigentes y CEOs que tomen las decisiones del mismo. Esto dicho así, parece una aberración, pero es verdad que es uno de los modelos más utilizados en el mundo. La mayoría de los clubes de Europa, por ejemplo, usan este sistema. Y en la Argentina, más allá de la romantización de la gente por los clubes, lo cierto es que ya hace tiempo se quiere instalar este modelo. Incluso no es sorpresa para nadie que el ex presidente de Argentina, Mauricio Macri, hombre súper involucrado en la vida futbolística del país, es uno de los que más empuja por meter este sistema. Pero siendo objetivos realmente, ¿puede funcionar esto? ¿Puede la privatización de los clubes argentinos potenciarlos y hacerlos crecer? A ver, hay dos motivos por los cuales una empresa decidiría invertir en comprar un club. La primera es que le da jerarquía. Suele pasar en modelos como por ejemplo la NBA en Estados Unidos, donde que una empresa pueda comprar un club, que en Estados Unidos todos eh, los equipos, tanto de NBA como de fútbol, son franquicias. Entonces, que una empresa acceda a tener un club, ya sea de la NBA o de fútbol, en menor medida. Los potencia, les da realmente mucha jerarquía, mucho nivel. Potencia la marca, los pone en un grupo de elite. Ahora, si bien a los ojos de un hincha esta opción puede resultar atractiva, también hay que decir que los equipos ya no tienen ningún tipo de poder. Los clubes ya no existen, toda la plata que entra y sale, son parte de la empresa. Es decir, ellas deciden qué presupuesto le dedican al equipo. E incluso suele pasar que muchas veces en la NBA un club es vendido a otro grupo. Y este puede cambiarlo de ciudad, los colores de vestimenta, e incluso han llegado a cambiarle el nombre de un equipo por otro. O sea que el club deja de ser parte de una sociedad y pasa a ser simplemente un activo de una empresa. Y la otra razón es muy clara: para lavar plata. A ver, sobre todo estos grupos poderosos árabes de Medio Oriente, como los casos del PSG, Manchester City, tienen estos clubes para poder lavar la guita de muchos de los mercados negros, como las armas. Trata de personas, el petróleo, las energías, etcétera, y para poder hacer esto necesitan clubes en ligas poderosas para poder mover mucha, mucha plata, cientos de millones de dólares sin levantar tanta sospecha. Y además, obvio que estén en países que tengan regulaciones permisivas en cuanto al manejo de divisas para ingresar dinero en la bolsa, ingresar y sacar plata, etcétera. Teniendo en cuenta estos dos puntos, ya sabemos que en Argentina una opción de privatización como la segunda no es posible ya que primero, meter y sacar moneda extranjera hoy por hoy es un quilombo y segundo, es un mercado muy chico y poco atractivo para poder lavar la cantidad de guita que necesitan. Entonces, una opción como la primera quizás podría ser, por ejemplo, que un McDonald's o un Coca-Cola compre un Boca o un River para que lo represente, pero de nuevo, es un mercado muy chico el argentino y además, obviamente, la gente no tiene esa cultura. Imagínate que quieren tomar alguna decisión. En contra de lo que piensa la gente de Boca o de River, la tendrían muy en contra y realmente yo no sé si una empresa de tal magnitud estaría dispuesta a invertir semejante cantidad de plata en algo que realmente puede llegar a fallar. Ahora bien, hago mi culpa, les mentí porque no hay dos opciones, hay tres opciones. Hay una tercera opción que creo yo que sería la que vendría a instalarse en Argentina en el caso de que se privatizaran los clubes. Que una empresa o un grupo empresario compre un club. Solamente para hacer negocios. A ver, simple. Usar al club para traer, vender y comprar jugadores y quedarse con la guita. Se sabe que en la Argentina es un país exportador de jugadores. Y con esto ya hubo muchos representantes que se aprovecharon de esta situación. Representantes que agarraban jugadores jóvenes, los mostraban en un club y a la primera de cambio los vendían sin importarles si desarmaban un equipo, qué pasaba con el club y obviamente quedándose con toda la plata. Dejándole al club migajas o nada directamente. Ahora, imagínate que si cagaban a los clubes siendo representantes, imagínate esta gente siendo dueña de los equipos. Tendrían vía libre para hacer lo que quieran, hacer cuanto negocio deseen, poder total de los jugadores de inferiores, de todo el patrimonio del club. Podrían comprar, vender sin dejarle un solo peso a la institución. Y para darle más peso y credibilidad a esta teoría, Fíjense que los principales interesados en comprar los clubes argentinos no son empresas como Coca-Cola, IPF, McDonald's, no. ¿Quiénes son? Sí, justamente los grupos poderosos de representantes o grupos económicos de los representantes como los Marcos Yese, los Bragarnik, los Hidalgos, gente que ya está hundiendo a los clubes como representante. Imagínate si estos pasan a tener el control total. Entonces, amigos, no sueñen con que ningún grupo empresario. Va a venir a convertir tu club en el nuevo PSG para llenarlo de figuras mundiales. No lo van a venir a convertir en un shopping de jugadores donde todo, todo, todo está a la venta. Y si tienen dudas de lo que digo, ya hay en la Argentina algunos ejemplos. Hubo varios clubes gerenciados, como es el caso, por ejemplo, de Racing, Ferro, Talleres, Defensa y Justicia. Que si bien no está gerenciado, todos saben que es el club propiedad de Bragarnik. Y todos, todos estos casos terminaron mal. Defensa y talleres son dos ejemplos que pueden decirme que salieron bien. Porque deportivamente es verdad que en algún momento los han potenciado. Pero por ejemplo, hay un claro ejemplo de lo que pasa con estos equipos. Que es el año pasado, tanto al Halcón de Varela como a la T. Quienes lo manejaban decidieron desmantelarle los equipos competitivos que tenían. Venderle a todos los jugadores importantes. Los despedazaron dejándolos en bolas sin prácticamente tener un equipo para competir. No les importó el club vieron el negocio y lo aprovecharon. así que amigos en conclusión, para mí la privatización sería la muerte del fútbol argentino, donde seguramente se armaría un modelo para que River y Boca les vaya bien de las caras visibles y representantes del país y el resto meras vidrieras sin alma, sin pasión, sin decisión, simplemente a merced de quienes quieren hacer negocios con la pasión y nada más.